Bienvenido a su resumen informativo de Noticel, con las noticias más importantes hasta el momento. Alrededor de un centenar de personas a bordo de sus vehículos participaron en la segunda caravana Claxonazo, organizado por el Frente Nacional Anti-Amblo, que pide la destitución del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la zona metropolitana de Guadalajara, los automovilistas inconformes tomaron varias arterias viales, una de ellas López Mateo Sur que presentó fuerte carga vehicular durante la mañana de este sábado. Desde sus autos los participantes ondearon banderas de México y mostraron consignas como "Fuera AMLO", "Ya vete AMLO" y "Deja de dividir al país". Un total de 4000 despensas se entregaron en el municipio de Puerto Vallarta como parte del programa Jalisco sin hambre. Para hacer llegar estos apoyos a los beneficiarios, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro supervisó la entrega masiva de despensas realizada en el Domo Deportivo Ixtapa. Y ahí agradeció la suma de esfuerzos con las autoridades municipales, empresarios e iglesias para hacer llegar la ayuda a quien más lo necesita. Hasta la fecha se han entregado 101.808 despensas en todo el estado. La Secretaría de Salud Jalisco notificó 329 casos nuevos de COVID-19, para acumular un total de 5.961 casos confirmados desde marzo pasado. De este gran total, 1.742 son casos activos. También se reportó nueve fallecimientos más a causa del coronavirus, con lo cual se acumulan 319 defunciones. Hasta la fecha se han confirmado casos en 89 de los 125 municipios de Jalisco. Policías de Zapopan detienen a dos masculinos que habrían causado daños prendiendo fuego a una propiedad ajena en hogares de Nuevo México. Los hechos ocurrieron al momento en que uniformados acudieron por reporte de cabina a los cruces de las calles Camino Viejo a Tezistán y a Totonilco. La parte afectada señaló que observó cuando los individuos arrojaron gasolina y le prendieron fuego a las paredes y al portón de la propiedad. Los detenidos son dos masculinos mayores de edad, ambos de 29 años. Una persona falleció en medio de un incendio ocurrido la mañana de este sábado en un hotel ubicado en la Avenida Guadalupe, a la altura de Clutier en Zapopan. Elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, así como de Zapopan Llegaron al lugar para realizar las labores de combate del fuego. Otros apoyaron en la evacuación de 190 huéspedes del inmueble. Hasta el momento se desconocen las causas del incidente ocurrido en el Hotel European Lifestyle. Rumbo al torneo Apertura 2020, los Pumas confirmaron que el próximo 15 de junio regresarán a los entrenamientos sobre Cancha, luego de sobrellevar el aislamiento social por la pandemia de coronavirus desde marzo pasado. Este lunes 15 de junio, nuestras diferentes categorías regresan a las actividades en Cancha. Luego de que sus integrantes, a raíz de la contingencia sanitaria, tuvieron que trabajar de forma individual desde casa. Como medida de prevención y de acuerdo con las recomendaciones de la Secretaría de Salud y de la Liga MX, los planteles entrenarán en grupos reducidos y en diferentes horarios, siguiendo todas las indicaciones de higiene y cuidados médicos necesarios para preservar su integridad. Detallaron los felinos en un comunicado. Lo de Luis Fuentes y el Club América fue un romance fugaz. El lateral por izquierda no seguirá en la institución Azul Crema tras las buenas impresiones que dejó en el Clausura 2020, señaló el técnico Miguel Herrera. Las Águilas no lograron llegar a un acuerdo con el Tijuana para extender el préstamo de Fuentes como Azul Crema durante el torneo Apertura 2020, comentó el Piojo en entrevista con un medio nacional. En su breve paso por Cuapa, Luis Fernando disputó nueve de los diez partidos del Clausura 2020, en el cual marcó en dos ocasiones para sacar a las Águilas de apuros. Esto fue su resumen informativo de Noticel. Manténgase informado en nuestras redes sociales y en noticel.mx.